Y hasta ahora la entrevista del día, como lo anticipábamos antes de la pausa, es con el doctor Diego Mesa, ministro de Energía, un tema bien importante, como lo decíamos, el lanzamiento de la hoja de ruta del hidrógeno. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido como siempre, y contémosle a nuestros televidentes precisamente en qué consiste esta hoja de ruta del hidrógeno que lanzó en las últimas horas el presidente de la República y por qué es tan importante para el proceso de transición energética. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Un placer estar aquí con ustedes contándole al país este importante hito de la transición energética. En compañía del presidente Iván Duque, presentándole al mundo la hoja de ruta del hidrógeno para Colombia. ¿Por qué es importante el hidrógeno? Antes de contar en más detalle qué trae esa hoja de ruta. El hidrógeno verde y el hidrógeno azul, que son energéticos de cero y de bajas emisiones, son los energéticos que están llamados a poder hacer realidad la descarbonización de sectores de la economía que son intensivos en el uso de energía, como por ejemplo los procesos de refinación, el sector metalúrgico, la petroquímica con la producción de fertilizantes como el caso del amoníaco y del metanol, el transporte de carga pesada, el transporte marítimo, fluvial, aéreo. Y muchos países, sobre todo los países más desarrollados, ya están empezando a identificar qué países pueden ser los proveedores de hidrógeno verde o hidrógeno azul para sus economías. Y ahí entra Colombia. ¿Qué se necesita para producir hidrógeno verde? Se necesita tener fuentes de energía renovables y se necesita tener un recurso hídrico importante. Y en ese sentido, Colombia tiene una gran riqueza en materia hídrica. Somos el sexto país con el recurso hídrico renovable más grande del planeta. Tenemos además también un régimen de vientos y una radiación solar de clase mundial, que además se ha venido materializando con nuestra política de transición energética, donde vamos a pasar de en agosto del año 2018 a haber tenido solamente dos proyectos de generación con estas fuentes, que representaban menos del 0.2% de la matriz, a entregar en el año 2022 más de 2.400 megavatios de capacidad instalada, lo cual representa que la matriz va a haber pasado de ese 0.2% a 12%. Entonces, Colombia tiene todo para ser un productor de hidrógeno verde, y en el caso del hidrógeno azul, que se produce a través de un proceso de reformado de metano con gas natural y de gasificación del carbón, pero con tecnología de almacenamiento y captura de carbono, pues Colombia también tiene un gran potencial por su riqueza en materia de carbón térmico, de alto contenido calorífico y de gas natural. ¿Qué presentamos ayer en la hoja de ruta del hidrógeno? Pues complementamos que ya habíamos expedido y el presidente había sancionado la ley 2099, ley de transición energética, y aquí presentamos acciones concretas de carácter de política pública, regulatoria, de temas de infraestructura, del sector privado, para poder hacer realidad la producción de hidrógeno verde y azul en el corto plazo. Tenemos unas metas muy concretas en la hoja de ruta. Queremos que a 2030 el país esté produciendo entre 1 y 3 gigavatios equivalentes de electrolizadores, que es lo que se requiere para producir hidrógeno verde, y cerca de 50 kilotoneladas de hidrógeno azul a 2030, con precios muy competitivos entre 1.7 dólares por kilovatio por kilogramo para hidrógeno verde y 2.4 dólares por kilogramo para hidrógeno azul. Entonces, la hoja de ruta trae estas metas concretas, cómo las vamos a alcanzar, cuáles son las acciones en política pública regulatoria y además cuáles son las inversiones que se requieren para estos proyectos. Tenemos inversiones estimadas entre 2.5 y 5.5 billones de dólares, con la posibilidad de generar entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo de manera directa, trabajos bien remunerados. Y lo más importante de todo, porque aquí lo que conecta todo esto es, por supuesto, la lucha contra el cambio climático, y esos proyectos de hidrógeno verde azul nos permitirían reducir entre 2.5 y 3 millones de toneladas adicionales de CO2 para seguir cumpliendo con esa meta de reducción de 51% que ha anunciado el presidente Duque para el año 2030.
Carlos Fernando, su pregunta para el señor ministro haciendo pedagogía sobre esta hoja de ruta del hidrógeno. Sí, señor ministro, muy buenas tardes. ¿Cómo va a funcionar el tema del hidrógeno en las flotas del servicio público en el país y también especialmente en la aviación? Claro, entonces esos son sectores que son propensos para utilizar hidrógeno en transporte sostenible. En transporte público masivo se puede utilizar el hidrógeno con pilas de combustible, es el nombre técnico, pero son vehículos, buses, vehículos livianos y carga pesada que se transportan, y el hidrógeno ahí hace una reacción con el oxígeno y se convierte en un combustible que tiene cero emisiones, porque se produjo sin haber tenido ninguna inclusión de temas de hidrocarburos, que es obviamente el estándar que tenemos hoy. Entonces, para transporte público masivo podemos tener buses, ya tenemos empresas en Colombia con diseños para tener los primeros buses con pila de combustible de hidrógeno en el corto plazo. Ese seguramente va a ser uno de los tres pilotos que ayer también anunciamos en la hoja de ruta. Esperamos dejar en operación tres proyectos piloto de hidrógeno verde antes de que se acabe el gobierno del presidente Iván Duque. Uno de ellos es en transporte, movilidad sostenible. Otro es para usarlo en el proceso de refinación, seguramente en la refinería de Cartagena por parte de Copetrol. Daliana, su pregunta y es el interrogante que teníamos antes de la pausa. Así es, un interrogante, porque esto está mucha ciencia, lo muy que interesante. Decía ahorita parece ciencia ficción, decía Carlos Fernando, y es que podríamos hablar en un futuro de no tanquear nuestros carros con diésel o con gasolina y sí hacerlo con hidrógeno. Sí, así es, y ahí hay dos, digamos, dos desarrollos tecnológicos muy importantes. Lo primero, que es lo que hablábamos ahora, combustible, pilas de combustible a base de hidrógeno, pero esos son carros que tienen una dedicación exclusiva para el hidrógeno. Ya hay empresas que fabrican este tipo de vehículos, por ejemplo, la empresa Hyundai tiene ya vehículos que son a base de hidrógeno en el mercado comercial. La empresa Toyota también tiene una línea que se llama Mirai, que se vende ya en Estados Unidos y en Europa. O sea, ya existe la tecnología y ya está en una fase de desarrollo comercial. Una segunda aplicación que hay pilotos en este momento, y se le entregó al presidente Iván Duque una carta de expresión de interés de 7 empresas privadas para desarrollar todos los temas de hidrógenos. Ahí había una compañía que llamaba la atención, que es la empresa Porsche de vehículos de alta gama. Porsche, por ejemplo, ya tiene pilotos en otros países en donde el hidrógeno verde se mezcla con CO2 capturado de la atmósfera y eso genera un combustible que se conoce como combustible sintético. ¿Cuál es la gran ventaja de ese combustible sintético? Que ese combustible se le puede echar o tanquear a un vehículo a combustión común y corriente sin hacer ningún tipo de modificaciones, y pues al hacer el proceso de combustión de ese combustible sintético, las emisiones de CO2 son equivalentes a la captura que se hizo con anterioridad para mezclarlo con el hidrógeno verde y producir ese combustible sintético. Por lo tanto, sería un combustible totalmente neutro en materia de emisiones de CO2. Entonces, ahí hay otra aplicación que hay pilotos en desarrollo, y pues quedamos muy contentos que la empresa alemana Porsche hubiera firmado esa carta de expresión de interés en la hoja de ruta del hidrógeno para Colombia. Pues interesante, ministro, este último dato. Quisiera preguntarle por una declaración que difundimos aquí en Casa de Nariño, en línea, ministro, con el presidente de Ecopetrol, hablando sobre las pruebas, Carlos Fernando, en Cartagena, de electrólisis. Sí, señor. Eso suena muy enredado. Un poco el proceso químico que se está realizando, sí, en la refinería de Cartagena. Pues, ministro, ¿qué nos puede contar de ese proceso del cual nos habló el presidente de Ecopetrol? No es para nada complicado. Yo creo que es más el nombre que le hace pensar a uno que es complicado. El proceso de la electrólisis se basa en hacer la separación de los átomos del hidrógeno y el oxígeno en el agua. El agua, como todos sabemos, es H2O, o sea, una molécula de hidrógeno por 2 de oxígeno. Para producir hidrógeno verde se hace a través del proceso de electrólisis, que básicamente lo que quiere decir es que se le aplica una corriente eléctrica al agua, y esa corriente eléctrica logra separar los átomos de hidrógeno y de oxígeno. ¿Qué es la importante de la corriente eléctrica? Que esa energía eléctrica haya sido producida con energía renovable. Por eso la importancia de tener el recurso eólico, el recurso solar.
De eso se trata la producción de hidrógeno verde a través del proceso de electrólisis, y lo que ha manifestado Ecopetrol a través de su presidente, el doctor Felipe Bayón, es que el hidrógeno que hoy se consume en las refinerías, tanto en Barranca como en Cartagena, que es hidrógeno gris, porque se produce a través de un proceso de reforma del gas natural, pues se puede ir reemplazando por hidrógeno verde gradualmente. Ministro, además de Barranca Bermeja y Cartagena, ¿en qué otras zonas del país se está trabajando en la hoja de ruta del hidrógeno? Pues en la hoja de ruta, que lo pueden ver las personas que consulten el documento, que es público obviamente, se dividió el país en regiones de acuerdo a su potencial de producir hidrógeno verde y azul. Y lo que nos ha dado como resultado ese análisis es que sobre todo la región que se denominó Caribe Norte, incluye La Guajira, partes de Atlántico, de Magdalena y de Cesar, es la región que tiene mayor potencial desde el punto de vista de un precio competitivo para producir hidrógeno verde. Pero en el más largo plazo también aparece la región de Andina Norte, la región también de Caribe Sur, como grandes potenciales de producción de hidrógeno en el mediano y largo plazo. Ministro, en el país también hablamos de hidrógeno gris, de hidrógeno verde, lo hemos escuchado usted en diferentes escenarios hablar de hidrógeno azul. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos? Una explicación para que todos nuestros televidentes entiendan más, comprendamos todos más sobre este concepto. Claro, entonces el hidrógeno gris es lo que se consume hoy en Colombia y en todo el mundo. Se produce a partir de, lo decía ahora, un reformado de metano, del gas natural. Pues el gas natural, que es un hidrocarburo, la molécula ahí es CH4, que tiene una molécula de carbono y 4 de hidrógeno, y pues hay un proceso para separar esas moléculas y también capturar el hidrógeno. ¿Qué pasa? Que ese proceso tiene emisiones de CO2 y se llama hidrógeno gris porque esas emisiones de CO2 no se mitigan de ninguna manera. ¿Qué es la diferencia con el hidrógeno azul? El mismo proceso, sino que las emisiones de CO2 que se hacen en el proceso de su producción se capturan con una tecnología de captura y almacenamiento de carbono, y eso hace que se pueda mitigar hasta en un 95% la producción de emisiones de CO2, y por eso se le llama hidrógeno azul. Esa es la diferencia entre el hidrógeno gris, el hidrógeno azul y el hidrógeno verde, que prácticamente sale de un proceso de electrólisis como lo hablamos ahora. Ministro, ya para terminar y agradeciendo su tiempo, ¿cuándo empieza en firme esta hoja de ruta del hidrógeno? Y pues háblenos de los pilotos que incluso mencionó el presidente. Bueno, la hoja de ruta está prevista para los próximos 30 años, es un proceso de largo alcance, pero tenemos que tener unas metas volantes y acciones concretas en el corto plazo. Lo más importante de lo que hablamos ayer, digamos, para que la gente vea que esto es una realidad, que es algo concreto, son esos al menos 3 pilotos iniciales que queremos dejar en operación en el gobierno del presidente Duque. El primero va a ser con este electrolizador que ha adquirido Ecopetrol. Esperamos que el próximo semestre esté ya produciendo hidrógeno verde en Cartagena, en la refinería de Reficar. Y tenemos otros 2 pilotos también de transporte de movilidad sostenible con vehículos livianos y con transporte público para que tengamos los primeros vehículos a hidrógeno también en el país el próximo año. Ministro, esta sí se la voy a hacer. ¿Al fin es Ministerio de Minas y Energía o Ministerio de Energía? No, pues el nombre oficial es el Ministerio de Minas y Energía, pero las minas son energía y la energía son minas, entonces podemos hablar del Ministerio de Energía sin ningún problema. Lo hemos escuchado, incluso hasta el presidente Duque en los eventos. Ministerio de Energía, podemos decirle también. Pues doctor Diego Mesa, Ministro de Energía. Queda claro. Muchísimas gracias por estar aquí en Casa de Nariño en Línea. A ustedes muchas gracias. Esto es el futuro de la transición energética, pero el futuro está ocurriendo hoy en Colombia. Pues ahí está. Gracias, ministro. Ahí está muy bien explicado este ABC de la hoja de ruta del hidrógeno. Noticia muy importante porque es el futuro de la movilización de la energía en el mundo. Y ya Colombia entra en forma y en firme en este tema. Casa de Nariño en Línea.